días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Están bien? ¡Qué bendición! Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor a combatir. Vamos a cantar la segunda y la tercera estrofa en esta mañana. Cante conmigo. Le vamos a cantar al Señor todos juntos, fuertes en esta mañana. ¡Listos! A combatir nos llama nuestro Salvador. Salir, luchar con nuestro capitán en la constante disciplina. Vacilar y vencer es las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha con... En la tercera, al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad en el coro a la batalla. Con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén, hermanos, están cantando bien. Vamos a orar, hermano, en esta mañana. Inclinen su cabeza, vamos a orar. Señor, gracias damos en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias por cada uno, Señor, que estamos aquí. Le pedimos, Señor, que usted nos proteja mientras vamos a estar aquí, Señor, mientras vamos a salir, que usted proteja a todo el día, Señor, a cada uno de nosotros. Pero también le pedimos, Señor, que usted bendiga el servicio de hoy, bendiga los cantos, las ofrendas, los diezmos, Señor, que se traen a usted. Cada persona visitando, Señor, que nos está en esta mañana, le pedimos que usted lo ayude también. Si hay una necesidad entre medio de nosotros, usted lo pueda suplir. Y también le pedimos, Señor, si alguien no le conoce, que hoy sea el día de salvación. Bendiga el servicio de esta mañana, bendiga todo lo que se haga. Y al final, Señor, que usted sea el que se lleve la honra y la gloria. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano.
Amén. Gracias, coro, por ese hermoso himno. Vamos a seguir cantándole al Señor. Lower the speed too. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar todas las promesas del Señor. Todos juntos, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. La segunda, todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. En el coro, grandes las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. La tercera, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la vida y nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mal. En el coro, grandes, fieles ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Gloria a Dios por las promesas del Señor. Las promesas del Señor, escúcheme, las promesas del Señor son fieles. Son fieles, duran para siempre, no cambian. Y yo le animo que usted encuentre una bendición, una verdad en la palabra de Dios y la crea. Para que algo suceda en su vida. Tantas veces nada sucede en nuestra vida porque no tenemos promesas del Señor. Y hay muchas en este precioso libro. Amén. Gloria a Dios por eso. Gracias por estar con nosotros. Que pase la gente. Usen el balcón, hermano, por favor. Ya no pasen acá, gente acá enfrente. Pueden tomar su asiento. Vamos a escuchar un canto especial en esta mañana. Qué bonito es alabar a Dios cantándole. Amén, hermanos. Antes le cantábamos al mundo, ¿verdad? No porque le pagaban, sino en su carro se ponía a cantar usted ahí, ¿verdad? Pero ahora le cantamos al Señor. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano Ángel. Pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraudé. Me humillo por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que él me dio, mas cada vez que ante el trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró, y ahora con él estoy. Lo mejor de mí es indigno. No hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida invaluable para él. Las manchas del ayer no se borrarán, mas a su trono me acerco como soy, redimido estoy.
sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró, y ahora con Él redimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró, y ahora con Él redimido estoy. Redimido estoy. Amén. Gracias, hermano. Gracias por ese hermoso himno en esta mañana. Bienvenidos a la iglesia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un gozo poder tenerle en nuestra iglesia. Estamos muy contentos que usted tomó la decisión en venir y estar aquí con nosotros. Y cada servicio que tenemos, le damos la bienvenida a cada persona que visita en nuestra iglesia. Ahora escúcheme, no lo hacemos nomás por hacerlo. Lo hacemos porque lo tomamos muy en serio. Y estamos muy contentos porque hemos orado por usted, hemos trabajado para que usted llegue aquí, lo hemos organizado. En caso, escúcheme, cada sábado tenemos una reunión a las 9:30 para mejor organizarlos, para traerlo a usted a la iglesia. Para que los autobuses estén bien, estén limpios, estén en buenas condiciones, para que pueda usted venir a la iglesia, amén. Ahora, si se volan tapas de arriba del autobús, eso no sé, hermano Lalo. No sé qué rápido venía el hermano Lalo, que escuché que una tapa de arriba salió volando. No sé si alguien ya se quería salir y no quería venir a la iglesia, pero no sé qué sucedió ahí, ¿verdad? Pero lo vamos a arreglar. Pero gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y queremos reconocer, hermano, sugiere, creo que unos dos o tres ustedes vengan acá enfrente para que miren dónde están los visitantes, por favor, especialmente para el tiempo de la invitación. Cada persona que está visitando nuestra iglesia, póngase de pie. Queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia aquí enfrente también. Manténganse de pie. Queremos mirarles y queremos conocerles en esta mañana. Wow, por todos lados en esta mañana. Estamos muy contentos, muy agradecidos que están aquí en esta mañana, ahí arriba en el balcón. Dios me los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos que usted está aquí. ¿Y sabe qué más? ¿Sabe qué más? Dios tenía una cita con ustedes. No hay nada, escúcheme bien, no existe mala suerte, buena suerte. Existe la voluntad de Dios y está fuera de la voluntad de Dios. Y Dios tenía una cita con cada uno de ustedes en esta mañana. No la desperdicien, ¿ok? Dios me los bendiga. Puede tomar su asiento. Un fuerte, fuerte aplauso a todos los visitantes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí por segunda vez? Levánteme la mano. Es su segunda vez aquí, acá en medio. Dios me los bendiga. Gracias por haber regresado a este lado. También aquí, Dios me los bendiga. Gracias por haber regresado a este lado. Aquí también esa parita. Dios me los bendiga. Vinieron la semana pasada. Son de Honduras, ¿verdad? Ah, qué bendición. No llegan del Salvador, pero por lo menos llegan de Centroamérica. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Allá arriba habrá alguien que regresó por segunda vez, ¿no? Ok, tercera vez, su tercera vez aquí en la iglesia, acá enfrente. Dios me los bendiga. Allá atrás, Dios me los bendiga. Gracias por haber regresado. ¿Habrá alguien más por tercera vez? De igual manera, estamos contentos en esta mañana. Y vamos a un fuerte, fuerte aplauso, hermano, a todos en esta mañana. Amén, aquí todos son, ¿qué iglesia? Bienvenidos, todos son bienvenidos. Una vez más, ¿todos somos qué? Bienvenidos, queremos que usted se sienta bienvenido, queremos que usted se siente a gusto, queremos que usted se sienta contento de estar en la casa del Señor. Mire, hermano, en el mundo hay agobio, ¿verdad, hermanos? En el mundo hay tristeza. No hay necesidad de estar en la iglesia de esa manera, amén, hermanos. Qué bueno que podemos estar aquí como un tiempo de alejarlos de todo eso. Aquí no hay que preocuparle que alguien lo va a robar, amén, hermanos. Bueno, no sé, esos hermanos allá atrás tienen cara de robadones, amén, hermanos. Pero no hay que preocuparse de eso. Vamos a escuchar palabra de Dios en la casa de Dios. Amén. Y debemos estar contentos por eso. Vamos a despedir los niños de 9 años para abajo. 9 años para abajo van a ir a su clase. Ahora escúchenme, padres. Manden sus hijos. Van a pasar un tremendo tiempo. Le prometo que van a pasar un tremendo tiempo. Más que se lo pasarían aquí. All right. Aquí se van a dormir. Aquí lo van a molestar a usted. Allá abajo le van a molestar al maestro. Amén.
que pasen, van a pasar un buen tiempo, hacen comidita para ellos, juegos, y se les enseña de la palabra de Dios. All right? 9 años, hermanos, si quieres, ayúdenme, por favor, para que todos los niños puedan ir a la clase. 9 años para abajo. 9 años para abajo, ¿ok? All right, muy bien. Ok. Ya salieron todos, queremos que todos salgan. Hermano, mire, si yo fuera de 9 años, yo salía corriendo para allá atrás, amén. Van a pasar un tremendo tiempo, les van a dar de comer, va a haber premios, van a pasar un buen tiempo, amén. All right, muy bien, ya salieron todos. Ok, muy bien. Quiero rápidamente, hermano, dar unos anuncios. Hoy en esta tarde tenemos servicio. Hoy en esta tarde tenemos servicio. Hoy en esta tarde tenemos servicio. ¿Por qué se repite 3 veces? Porque tú no llegas. Por eso. ¿Tenemos servicio? En esta tarde, ¿ok, hermanos? A las 5:30 va a comenzar el servicio, no se lo pierda. Tenemos un pastor invitado que va a viajar desde Rockford. Va a viajar más 2 horas y minutos para estar aquí a predicarlos hoy en esta tarde. ¿Usted que vive 20, 30, 40 minutos no quiere venir? So, él va a viajar para venir a ser de bendición a nosotros. Y va a estar con nosotros el pastor Gerardo Andrade, el pastor de una iglesia en Rockford, Illinois. Y hoy, esta mañana, él está predicando y terminando de predicar, va a manejar 2 horas para venir a predicarlos hoy en esta tarde. Lo menos que usted puede hacer es llegar a la hora y venir hoy en esta tarde. ¿Amén, hermanos? ¿A qué horas comienza el servicio, hermanos? ¿A dónde vas a estar? Ay, no estén mintiendo en la iglesia ya, hermanos. Los quiero ver hoy en esta tarde, a las 5:30, no se lo pierda. Ve, buena música, buena predicación, buen ambiente, y vamos a pasar un tremendo tiempo, no se lo pierda. Mira, hermano, no sea un cristiano cualquiera. ¿Qué es un cristiano cualquiera, hermano Kevin? Un cristiano cualquiera es alguien que viene el domingo a la mañana, se pega el pecho y regresa a su casa a vivir igual como vino. Ahora sí ya se quedó bien callado, ¿verdad, hermanos? Sea un cristiano diferente. Mire, venga a la iglesia en la tarde. Qué bendición que las puertas están abiertas. Un día, escúcheme bien, Dios viene pronto por nosotros. Y los que no son salvos y no han muerto se van a quedar aquí. Y van a desear venir a la iglesia. So, si alguien se quiere quedar, le puedo dar las llaves de todos los autobuses y de todas las puertas de la iglesia, y le enseño cómo prender las luces si usted tiene servicio con los que se quedan. No quiere eso, ¿verdad, hermanos? So, ahorita que tengamos la oportunidad, lo quiero ver hoy en esta tarde. Amén, hermanos. A las 5:30, no se lo pierda, por favor. También, hermanos, el día de mañana vamos a ir a una conferencia en Bourbonnais, y estamos invitando a todos que quieran ir. Es gratis, no vamos a cobrar. Romita, avisarme, por favor. No vaya a llegar mañana y decir, oh, pues yo quiero ir y no me avisó porque no voy a tener la transportación adecuada para llevarlo. So, usted está avisarme hoy, hermanos. Si usted planea ir con su familia, es gratis, va a haber buena predicación y va a pasar un buen tiempo, hermanos. Siempre que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, debemos de tomar ventaja. Nunca es malo mucha iglesia. Es malo mucho mundo, pero no es malo mucha iglesia. So, yo le animo a que usted vaya el día de mañana. Vamos a salir a las 5:30 de la tarde de aquí de la iglesia. Es gratis y usted puede ir a pasar un buen tiempo con hermanos que van a ir con sus familias. O todos están invitados mañana, y vamos a ir el martes también a la misma hora. Y luego el miércoles estamos aquí de regreso en la iglesia. Amén, hermanos. Mucha iglesia. Bueno, ¿qué vas a hacer en el cielo, hermano? ¿Están aquí, hermanos? So, debemos de acostumbrarlos ya de antemano, ¿verdad, hermanos? So, qué bendición por eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir cantando en esta mañana. Vamos a cantar nuestro tercer himno. Cante conmigo. Si hay gente atrás, hermanos, sugieres que pasen, por favor. Vamos a cantar este hermoso himno. ¿Cuán grande es Él? Amén. Qué tremenda verdad. Dios es grande. Amén, hermanos. Y Él es todopoderoso. Y vamos a cantarle en esta mañana. ¿Cuán grande es Él? Cante conmigo, hermano, todos juntos en esta mañana. ¿Listos, hermanos? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su sentir. En el coro, mi corazón entona la canción. Fuertes, hermanos. Amén. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande
es Él. Es la segunda, todos juntos. Al recorrer los montes y los valles y ver las venas, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. En el coro, hermanos, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En la tercera, hermanos, cuando el Señor, amén, piensa en eso, amén, al dulce hogar, al cielo de esplendor, qué día, amén, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. En el coro, mi corazón, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, qué tremenda, ¿verdad? Esa la mano en esta mañana. Busque a usted pueda saludar, estar aquí en la casa del Señor.
en sus lugares, vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a cantar el último himno, bienvenido. Vamos a cantarlo, hermanos, sugieres, una vez nomás en esta mañana vamos a cantar este hermoso himno, bienvenido. Todos cantando al Señor, hermanos, listos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón enchanzándose de amor. Todos a una voz a Dios, gracias a todos, bienvenidos. Hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volverlos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Si usted quiere un sobre para dar sus diezmos y ofrendas, hermano, lo puede hacer, nomás levante la mano y hermanos sugieres le van a dar uno para que usted pueda recibir uno y usted pueda dar a la obra de Dios en esta mañana. Ore por nuestro pastor, hermanos, está predicando en California en esta mañana, salió el jueves en la mañana y ha estado predicando desde el jueves hasta el día de hoy, y él va a regresar para la próxima semana y va a estar aquí el miércoles. Ore por él, por favor, hermano, él los extraña. Ora por ustedes, está muy pendiente, me habla, me pregunta cómo están los hermanos, y digo, bueno, el hermano dormilón sigue dormilón, amén, hermanos. Estoy jugando, ¿qué, hermano? Estoy jugando. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí en esta mañana. Hermanos, les pido que oremos por mi abuelita. Mi abuelita está en el hospital en esta mañana. El día de ayer tenía dolores en su cuerpo y tiene 92 años, mi abuelita, 92 años. Y ha estado mal de la salud, hermanos. Y oremos por ella, por favor, que Dios pueda estar con ella en el hospital en esta mañana y que Dios la pueda sanar si es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Pero oremos unos por otros, amén. Nuestra iglesia cree en la oración, Dios trabaja a través de la oración y el Hijo de Dios debe de orar. El miércoles tenemos un tiempo de oración a las 6 de la tarde. No es porque no tenemos nada más que hacer, sino porque necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial, amén, hermanos, y llevar nuestras cargas, porque todos aquí tenemos cargas en esta mañana y debemos de llevarlas delante de Él, amén, hermanos. Y si usted tiene un corazón pesado en esta mañana, tuvo una semana difícil, Dios le puede ayudar, amén, hermanos. Vaya a Él, Él puede ayudarle. Lo que nosotros no podemos hacer, Él puede hacer. So, yo le animo que haga eso, amén. Qué bendición por tremenda asistencia, está llena la casa del Señor, amén, hermano. Allá arriba en el balcón, todo el lugar está lleno en esta mañana. Y qué bendición por eso, ¿eh, hermanos? Que no solamente se llene un partido de Chivas contra América, porque también que se llene la iglesia, amén, hermano. Siempre uno va allá a un partido y está bien lleno, y luego viene a la iglesia y está bien vacía, amén, hermanos. Qué bendición que la casa de Dios se llene y haya gente lista para escuchar palabra de Dios, amén. Vamos a orar para que Dios bendiga los diezmos y ofrendas. Hermano Ramón va a venir acá enfrente y va a orar en esta mañana. Muy bien, hermanos, vamos a orar dando gracias a Dios por lo que Él ha provisto. Y vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, que usted nos da de poder haber entrado, Señor, en estas puertas y ahora estar aquí, Señor. Estamos ante su presencia, Señor, pidiendo que usted, por favor, perdone nuestros pecados, que usted nos limpie de toda maldad y que sus misericordias, Señor, sigan haciendo nuevas para cada uno de nosotros cada día. Pedimos en este momento que usted se agrade de la ofrenda que su pueblo trae. Pedimos que usted la bendiga, la multiplique en gran manera, que bendiga, Señor, los corazones que con alegría, Señor, traen su soporte, su ofrenda a la iglesia. Y pedimos también, Señor, que usted se manifieste en este lugar, que usted nos visite, que usted colme de bendiciones a cada uno conforme a su necesidad. Pedimos, Señor, por la mamá de la hermana Menjívar, la abuelita, hermano Kevin, que usted la visite, Señor, que usted pueda tener misericordia, pueda sanarla, pueda, Señor, proveer por lo que ella necesita. Cúrala, ayúdale a que pueda salir de ese lugar, pueda regresar a casa y poder ver una vez más a su familia. También pedimos, si hay alguien entre nosotros que tenga alguna necesidad que no sepamos, por favor, visítalo, Señor, y que pueda regresar a casa con su bendición de usted. Gracias porque usted es bueno y sabemos que usted siempre está en control de todas las cosas, y gracias por cuidar, por proteger de su pueblo, de su querida iglesia. Pedimos que usted la siga bendiciendo y reciba esta ofrenda pidiendo su bendición en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Thank you.
ponernos de pies, hermano, si me hace un favor y se puede poner de pies. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, hermano. Y vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Marcos, capítulo 8, hermano. Marcos, capítulo 8, y vamos a leer del 34 al 38 en esta mañana, hermano. Los que traen su Biblia ahí la pueden abrir, y los que no, ahí está en la pantalla ya para que también lo pueda leer juntamente con nosotros. Y dice la palabra de Dios así, hermano, están ahí, hermanos. Voy a leer, hermano, nada más sígueme ahí con la vista. Dice la palabra de Dios en el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. So, vamos a orar, hermano, por esa escritura. Inclinen su cabeza, vamos a orar. Señor, gracias damos en esta mañana. Gracias, Padre, por el tiempo que nos ha dado. Gracias por los cantos, las ofrendas que se han dado, Señor. Gracias por el buen tiempo, Señor, el compañerismo con los hermanos aquí, los visitantes. Le pedimos en esta mañana ahora, Señor, que usted bendiga la predicación, que es lo importante, Señor, de lo cual se hace en este lugar, Señor, aunque todo es bueno, pero lo más importante es la predicación, Señor, por la cual nos reunimos aquí. Le pedimos ahora que usted es el hermano que va a predicar, y si alguien no le conoce, le pedimos, Señor, que usted salve su alma, Señor, que pueda tomar la mejor decisión de su vida, Señor, es aceptarle a usted. Se bendiga la predicación, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Con su iglesia.
Amén. Gracias, hermano, por ese hermoso himno. Dios pone todo junto, hermano. Algo que ellos cantaron de algo así voy a predicar en esta mañana, hermano. Y Dios siempre confirma lo que Él quiere que su gente escuche. Amén, hermanos. Le voy a pedir un favor. Si usted, por favor, puede apagar su teléfono, hermanos. Es falta de respeto que estén sonando cuando la palabra de Dios está siendo predicada. No está bien, no es correcto, hermano, hacer eso. Debemos de detenerlos por lo menos 30, 40 minutos, que mientras el tiempo que estamos en la iglesia, debíamos, hermano, de por lo menos alejarlos del teléfono, hermanos. Los va a ayudar mucho. Y por favor, hace estorbo, hermanos, gente rápidamente pierde la atención. So, por favor, si usted tiene un teléfono, apágalo o póngalo en vibración. Le aseguro que va a sonar si usted no lo pone en vibración. So, por favor, siempre uno que otro teléfono suena. Amén, hermanos. Y si suena uno, voy a parar de predicar y vamos a verlo a usted que le está sonando el teléfono. Amén. Para que le dé pena. Por favor, ayuden, hermano. Por favor, apaguen su teléfono en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos. Marcos, capítulo número 8 en esta mañana. El pastor comenzó a predicar sobre un tema este miércoles. Y estamos hablando sobre al lado vencedor todo este año. Ahora, no se escogen, escúcheme bien, temas nomás porque no hay nada más que escoger. Yo creo que el deseo de nuestro pastor es que la gente que viene a la iglesia esté al lado vencedor. Y él trató sobre algo este miércoles y usted se perdió la predicación, se la perdió. Le animo a que usted vaya al YouTube, al canal de la iglesia y pueda escuchar la predicación. Usted debe de estar en la iglesia, hermanos, cada vez que se abren las puertas. Y este miércoles el pastor predicó y predicó sobre el tema ganando, ganando. Y me impactó lo que él dijo, dijo debemos estar ganando. Y la verdad, hermanos, es que lo que refleja nuestro rostro muchas veces es que estamos perdiendo. No estamos ganando, no estamos ganando en nuestro matrimonio. Estamos perdiendo, estamos batallando, tenemos problemas, dificultades. No estamos ganando con nuestros hijos. No estamos disfrutando, criándolos para Cristo. Es un problema aquí y otro problema allá. Y me puse a meditar en lo que el pastor dijo y dijo, ganando, ganando. Y hermano, a mí me gusta el deporte, me gusta mirar el deporte mucho, me pongo atención en eso. Y hermano, algo que yo me he fijado es que en la cara del perdedor no se mira contento. Siempre hay un ganador y alguien que va a perder. ¿Sí o no, hermanos? Nunca me ha mirado el lado perdedor que esté riéndose, que esté brincando de alegría. Siempre que termina el partido, la selección mexicana y se van rapidito para abajo. Amén, hermanos. Estoy jugando, que ya comenzamos mal, ¿verdad, hermanos? No hay emoción en ellos, no hay contentamiento, obvia, y es obvio, perdieron. No, nadie debe de estar contento cuando perdieron, hermanos. Sin embargo, yo miro los rostros de un montón de gente en esta mañana, y hermanos, no estoy juzgándolo, no estoy diciendo por su cara que usted tiene, pero la mayoría no están ganando. No están ganando en su vida personal, no pueden ganar a ese vicio que los tiene tirados, no pueden dejar la droga, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar el cigarro, no pueden dejar esa vida perdida que están viviendo, no están ganando, hermanos, en su vida. Y en esta mañana, hermanos, quiero ayudarles a través de la palabra de Dios, los pocos minutos que tengo. En esta mañana, el tiempo es muy limitado, el domingo en la mañana, y por eso le animo a que usted regrese hoy en esta tarde, porque en esta tarde tenemos más libertad de poder predicar la palabra de Dios, y por eso es importante, no solamente esa razón, pero el Hijo de Dios debe de querer estar en la casa de Dios, amén, hermano, así como el borracho quiere estar en la cantina, el bailarín quiere estar en el volcán, el Hijo de Dios debe estar en la iglesia, amén, hermanos. So, yo le animo a que usted regrese. La Biblia dice ahí en Marcos capítulo 8 y el versículo a 35, 36, vamos a comenzar en esta mañana, donde leyó el hermano Adolfo. Quiero que ponga atención en algo. Ese es Dios hablando, hermanos.
Dije, ese es Dios hablando. Si usted tiene una Biblia como la mía o diferente, tiene las letras en rojo, ese es Dios hablándolos directamente a usted y a mí. Déjeme decirle algo. Cada vez que la Biblia es abierta, es Dios tratando con nosotros. Por eso tomamos la importancia de apagar nuestro teléfono. Por eso tomamos la importancia de sentar y poner atención. No es la persona que está enfrente, es nuestro Salvador Jesucristo que quiere tratar con nosotros. La Biblia dice en el versículo 36, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero en esta mañana, hermanos, hablar sobre ganando eternamente. Ganando eternamente. No solamente ganar aquí en esta tierra, porque sí podemos ganar en esta tierra, sí podemos ser victoriosos en esta tierra, porque tenemos a Dios a nuestro lado, amén. Sí podemos vencer, sí podemos vivir para Cristo, sí podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero también podemos gozar y ganar eternamente en el cielo, hermanos. En Mateo capítulo 16, quiero que vaya allí por favor. Es un versículo igual, hermanos, que Marcos. Y yo, hermano, cada vez que la palabra de Dios se repite, me agarra mi atención, porque es Dios queriendo agarrar mi atención. Y en los dos diferentes libros, es Jesús anunciando su muerte. Es Él diciendo lo que iba a suceder. Él está diciendo, esto es lo que voy a tener que pasar por ustedes. Y hermano, gloria a Dios que Dios no está muerto en esta mañana. Gloria a Dios que mi Dios vive. Por eso le canto como le canto. Por eso le sirvo como le sirvo. Por eso predicamos la Biblia como la predicamos. Porque hay un Dios vivo en esta mañana, hermanos. Él no está muerto. No debemos de servirle como que Él está muerto. Por eso Él merece lo mejor. Por eso Él merece su sonrisa, su energía, sus ganas, su alma, su vida. Porque Él murió por usted, hermanos. La Biblia dice en Mateo capítulo 16 y el versículo 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a qué, hermanos. A sus obras. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Dios va a recompensar. Dios es bueno. Dios no se detiene su mano con nosotros, hermano. Somos nosotros los que detenemos nuestras manos con Él. Pero Él está en esta mañana listo para ayudarle. Si usted viene a Él, Él le va a ayudar, hermano, en esta mañana. Pero lo que me temo, hermano, es que no estamos pensando en lo eterno. Estamos pensando en lo terrenal. No estamos planeando qué vamos a hacer en el cielo, estamos planeando qué vamos a hacer mañana. No estamos pensando en mi hogar, en nuestro hogar eterno, hermano. No estamos pensando en las calles del oro. No estamos pensando en cómo se mira el cielo. No estamos ansiosos de conocer a Dios y mirarle cara a cara. Colosenses capítulo 3 y el versículo 2 dice la Biblia así. Abra su Biblia y le animo a que agarre una Biblia. Tire su teléfono a la basura y compre una Biblia. Si usted dice, no tengo dinero para comprar una Biblia, venda su teléfono y compre una Biblia. Le va a ser de mejor bien, le va a traer bendición. El teléfono le va a traer desgracia. ¿Cuántas horas pasa en su teléfono y cuántas horas pasa en la palabra de Dios? Eso explica por qué no estamos ganando en esta mañana, hermanos. Dice la Biblia en Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas, ¿a dónde, iglesia? De arriba. No estoy hablando del techo, no estoy hablando de las luces, estoy hablando del cielo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es Dios recordándome, diciendo, mira, no pongas tus ojos en esta tierra. Esto va a pasar, esto se va a quemar, esto no va a permanecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Dice la Biblia, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tito capítulo 2,
Por favor, Tito capítulo 2. Tito y el versículo número 2 en esta mañana. Tito 2, 12, por favor. Tito capítulo 2 y el versículo 12. Dice la Biblia así, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos, y a los deseos, y a los deseos mundanos. A los deseos, ¿qué iglesia? Mundanos. ¿Por qué le voy a renunciar? ¿Por qué le voy a decir no a los deseos mundanos? Porque yo quiero ganar eternamente. Nadie que disfruta de los deleites de este mundo va a gozar del cielo cuando llegue allá arriba, hermanos. Pero no estamos pensando en ganar eternamente. Dice la palabra de Dios enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo debemos de vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente, hermanos. Hoy en día no hay eso. Si usted no me puede decir a mí, míreme acá enfrente, que usted es un hijo de Dios y vive como un hijo del diablo, debe haber una diferencia en su vida, debe haber un cambio. Estaba en mi clase, en la escuela dominical, en esta mañana le estaba diciendo, no hay un cambio en ti, tú no me puedes decir que eres hijo de Dios, porque somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas han pasado, he aquí son hechas nuevas. En otras palabras, Dios me ha cambiado. Ya no soy la misma persona, ya no maldigo, ya no maltrato, ya no transeo, ya no ando peleando con medio mundo, porque soy un hijo de Dios, hermano. La Biblia menciona la palabra cielo 700 veces. En los 66 libros que tenemos enfrente de nosotros, la palabra cielo es mencionada 700 veces. En 44 de los 66 libros es mencionada la palabra el cielo. Sin embargo, el cristiano corriente regular en esta mañana no está ganando eternamente, número uno, porque ni conoce para dónde va. ¿No cree que es importante para Dios el cielo si lo menciona 700 veces en la palabra de Dios? Oh, hermano, yo me gozo en pensar que un día tengo un hogar eterno. Me gozo en pensar que un día voy a ver a Dios cara a cara. Me gozo en pensar que un día voy a poder a conocer a estos grandes varones de Dios, como Job, que padeció, sufrió por la causa de Cristo y no se rajó, hermanos. Oh, yo me pongo a pensar en Moisés. Un día cuando llegue enfrente de Moisés y le voy a preguntar a Moisés, gracias por el ejemplo que fuiste, gracias por aguantar a esta gente, gracias por hacer la voluntad de Dios, aunque no querías, lo hiciste. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:8 dice, llamó Dios la expansión cielo. En Salmos 8:3 dice, cuando vea tus cielos, obra de tus dedos. Oh, gloria a Dios, que el cielo está, que Dios está preparando un hogar eterno con sus manos en esta mañana. Salmos 102 y el versículo 25 dice, tierra y los cielos son obras de tus manos. Salmos 139:8 dice la Biblia, si subieron a los cielos, ahí estás tú, ahí está mi Señor y Salvador en esta mañana. Él está en su trono. Ya no lo están escupiendo, ya no le están gritando, ya no se están riendo de él. Él está en el cielo, hermanos. En Mateo 5:12 dice la palabra de Dios, vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso estoy ansioso de llegar al cielo, hermano. Este mundo nada me ofrece, este mundo es pasajero. Las modas hoy están, mañana no van a estar. Pero el que hace lo que Dios quiere que haga, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Mateo 19:21 dice la Biblia, tendréis tesoros en el cielo, hermanos. ¿Sabe por qué usted no hay emoción en usted? Estoy hablando de galardones, estoy hablando de mansiones, estoy hablando de tesoros en el cielo. Es porque usted no quiere ganar eternamente. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo. Dice la Biblia en Marcos 16:19, después fue recibido arriba en el cielo. Marcos 10:20 dice, vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está mi nombre, nadie puede venir a borrarlo. No importa qué cara usted ponga, no importa qué alguien le diga, cuando su nombre está escrito en el libro de la vida, nadie lo puede sacar de ahí, hermano. Gloria a Dios que un día ese libro va a ser abierto. Ese libro va a ser abierto y dice la Biblia, el que no se halló inscrito en ese libro será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre.
Usted no va a tener la cara que tiene en esta mañana cuando ese libro sea abierto y su nombre sea mencionado. Y usted diga, aquí estoy. Yo me recuerdo ese día. Yo me recuerdo esa mañana, abril 7, cuando estaba en la iglesia. Y yo le pedí a Dios que entre en mi corazón. Y Dios cambió su vida para siempre. Dice la Biblia en Marcos 15:7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador. En el cielo hay gozo, hermanos. En el cielo hay gozo, hermanos. Y no hay gozo en nosotros porque no estamos pensando en nuestro hogar eterno. En Juan 6:31 dice la Biblia, escrito está, pan del cielo les dio de comer a ese pueblo cuando andaba en el desierto. Llovía pan santo, hermano, de allá arriba, de la cocina del cielo. Les caía el pancito cada día. Hay abundancia, hermano, hay abundancia en el cielo. En 2 Corintios 5:1 dice la Biblia, tenemos una casa eterna en los cielos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hechos 1:10 dice, la tierra y los cielos son obra de tus manos. El cielo es un lugar precioso, hermanos. El cielo es un lugar donde yo anhelo estar. Es un lugar verdadero. Así como el cielo es un lugar verdadero en esta mañana, así como usted me está escuchando mi voz en esta mañana, el infierno también es un lugar real, hermanos. Número uno, si usted quiere ganar eternamente, usted está dispuesto a sacrificar personalmente. Marcos capítulo 8, regrese por favor a nuestro texto principal en esta mañana. Y vamos a leer el versículo 35, por favor. Marcos capítulo 8 y el versículo 35. Si usted quiere ganar eternamente, usted está dispuesto a sacrificar personalmente. Mírenme acá enfrente, hermanos, vivimos en la generación, en el cristianismo, que vale 99 centavos. Cualquier cosa lo ofende, cualquier cosa lo saca de la iglesia. No está dispuesto a sacrificar ni de su tiempo para regresar hoy en esta tarde, hermano. Ahora sí, ya es que pasó con los aplausos. ¿Ya se fueron, hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo. Era una broma, Marcos, por favor. Marcos. Y el versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, ¿la qué? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo en esta mañana? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu pecado? ¿Estás dispuesto a sacrificar esa mala manera de vivir? ¿Esas malas costumbres que tienes, que le estás enseñando a tus hijos? ¿Estás dispuesto a sacrificar esa vida mundana, esa música mundana que te tiene tu corazón duro en esta mañana? ¿Estás dispuesto a sacrificar eso por Cristo? Damos sacrificio personal. No, nos gusta el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Oh, nos gusta hablar del sacrificio que Dios tuvo que pasar por nosotros. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú? Necesitamos sacrificio personal. Mateo capítulo 16, por favor, y el versículo 25. Dice la Biblia así, rápidamente, por favor. Dice la Biblia, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por mi causa, por causa de mí, ¿la qué? La hallará. La vas a hallar, te va a ir bien. Dios no es deudor de nadie. Dios te va a bendecir. Mateo 19:21, rápidamente. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 19:21. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿A dónde? Y tendrás tesoro, ¿a dónde, hermanos? Y ven, ¿y qué más? Eso es lo que Dios está diciendo. Mira, hermano, ¿qué estamos dejando? Seamos honestos, ¿qué estamos dejando en esta mañana? ¿Qué estamos dejando en esta mañana, hermanos? Aquí está hablando de un muchacho joven que fue a Dios y dice, Dios, yo te quiero seguir. ¿Qué fue la instrucción de Dios a él? En el versículo número 21. Dice la Biblia, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué sucedió? Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Mira, hermanos, y nosotros, ¿qué tenemos? ¿Cuántos millonarios tengo aquí en esta mañana? ¿Cuántos millonarios de problemas? ¿Están aquí, hermanos? Y Dios dice, dame tu vida en esta mañana.
Dame tu vida, la quiero, te quiero bendecir, quiero que hagas tesoros en el cielo, quiero que tú ganes eternamente, quiero que cuando llegues al cielo estés contento, ansioso de llegar, porque has mandado tesoros al cielo. El muchacho responde, dice, no, porque tengo muchas posesiones aquí en esta tierra. ¿Y qué te está deteniendo en esta mañana? Tal vez no será el dinero, tal vez será el pecado, hermanos. Tal vez será el placer de vivir una vida perdida. Tal vez te gusta la comodidad de no venir a la iglesia. Te gusta vivir una vida sin que tú tengas a alguien que te diga algo. ¿Qué necesitas sacrificar en esta mañana por la causa de Cristo? Si quieres ganar eternamente, ¿qué estás dispuesto a sacrificar personalmente? 1 Corintios 10:24, por favor. 1 Corintios 10:24. Dice la palabra, ¿están ahí, hermanos? Mira lo que dice la Biblia. Ninguno, pues, ninguno busque su propio ¿qué? ¿Están ahí, hermanos? Sí. Ninguno busque su propio bien, sino el de. ¿Quieres ganar eternamente? Oh, ya no, ¿verdad, hermano? Ya no. Ya no les gustó, ¿verdad? Ese es nuestro problema. Vivimos en un mundo egoísta. Dame a mí, dame a mí. Yo necesito. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? Imagínense si Dios hubiera tenido la misma mentalidad, decir yo, ¿qué van a hacer por mí? Aparte de venir a la iglesia a dormirse, aparte de eso, ¿qué van a hacer por mí? Aparte de venir religiosamente a escuchar palabra de Dios y escuchar y escuchar y no hacer absolutamente nada de ello, porque las iglesias están llenas de gente, sí está lleno, pero ¿cuántos realmente van a cambiar su vida? ¿Cuántos realmente van a tomar una decisión y van a decir, voy a comenzar a ganar eternamente? Número uno, dije, sacrificio personal. Número dos, quiero que vayan al texto principal, por favor, y el versículo 36. Dije, si quieres ganar eternamente, necesitas sacrificar personalmente. Al punto número dos y el versículo 36. Dice la Biblia así. ¿Por qué aprovechare el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Escuché un teléfono por este lado, amén. Y dije que íbamos a mirar todos al lado hasta que saque el que tenía el teléfono. Y a mí se me olvidan las cosas y vamos a comenzar el mensaje otra vez del principio, amén, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 36, ese es Dios hablando. ¿Por qué? ¿Qué aprovechar el hombre? ¿De qué te aprovecha, hermano? ¿De qué te sirve ganar todo este mundo y perder tu alma por la eternidad? ¿De qué te sirve tener todo lo que este mundo puede ofrecer y perder tu alma para siempre? Eso es lo que Dios está diciendo. Sin embargo, nuestra mentalidad es, no, yo quiero más aquí en esta tierra. Mira, hermano, yo le dije a mi escuela dominical esta mañana, este puede ser el último día de mi vida. Y puede ser el último día de su vida también. ¿Cuánta gente ha venido a este lugar? El domingo y el lunes están muertos. Porque nadie tiene prometido el día de mañana. Por eso Dios dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve temporalmente ganar todo lo que este mundo tiene y perder tu alma para siempre? Número dos, decirle no a la mundanalidad. ¿Quieres ganar eternamente? ¿Quieres llegar al cielo y gozarte eternamente? No es por un año, hermano, no es por dos años, no es por una década, es por la eternidad de la eternidad, por miles y miles y millones de años, hermano. Vamos a estar en el cielo. Esto no es por un año, no es por 10 años, no es por 20 años, no es 50 años. Ahora sí vamos a venir a reinar a esta tierra por 1,000 años. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Y planeo ser por lo menos el gobernador de una ciudad chiquita por aquí. Amén, hermanos. Y tú, como no haces nada, tú me vas a limpiar los zapatos. Amén, hermano. Porque vienes a la iglesia, te duermes, no haces nada. ¿Por qué no has agarrado una ruta? ¿Por qué no agarras un autobús y traes más gente a la iglesia? ¿Por qué no haces la diferencia? ¿Por qué no dices, Dios, ya basta, ya hasta ampollas me están saliendo en mis nachas? Porque simplemente me vengo, me siento y no hago nada de lo que yo escucho. No, tú me vas a limpiar mi mansión ahí en el cielo, amén. Y luego gratis, porque ni pago a ver para ti, amén.
Ponte a trabajar, ponte a hacer algo para la causa de Cristo, hermano. No somos mejores, todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad de hacer algo por la causa de Cristo. Pero necesitamos entender, yo quiero ganar eternamente. Cuando uno está ganando, cambia el rostro. Cuando uno está ganando, está feliz. Cuando uno está ganando, está regocijándose, hermano. Cuando uno está perdiendo, tiene la cara que tiene en esta mañana. Ganando eternamente. Decirle no al mundo, hermanos. Decirle no al mundo, dice la Biblia, versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lucas 21, por favor. Y quiero que deje su dedo gordo en Marcos porque vamos a regresar. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y el versículo 34 en esta mañana, Lucas 21, 34, dice la Biblia así, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no sé qué, carguen, ¿de qué? De glotonería, ¿y qué más? Y embraguéis, y de los afanes de esta vida. Subraye la palabra, y de los afanes de esta, ¿qué, hermanos? Eso los que los tienen afanados. Déjeme decirle algo, hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. El pecado va a traer consecuencias. Y el pecado nunca trae felicidad. ¿Sabe por qué hay tanto dolor en la iglesia, tanto quebrantamiento, tanto persona enojada? Por el pecado. El pecado no va a traer nada bueno. Te va a amargar, te va a enojar, te va a destruir, te va a deprimir. ¿Están aquí en esta mañana? Por eso dice la Biblia que no los metamos en los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿De qué día? El día que Dios venga. Cuando Dios venga, si usted y yo no muramos y vamos al cielo antes de tiempo, ¿qué te va a encontrar Dios haciendo a ti? Oh, yo no soy Dios, yo no soy nadie para decirle a Dios qué debemos de hacer. Pero yo quiero que Dios llegue un domingo en la tarde, cuando todos los religiosos bautistas ya no están en la iglesia. Yo quiero estar en medio de hermanos verdaderos. Yo quiero hermanos que aman a Dios de verdad. No porque le animan que vengan a la iglesia, vienen, sino porque aman a Dios. Quieren ver una diferencia en su vida. Quieren ganar eternamente. Ahora, yo no sé cuándo Dios va a venir. Dios puede venir cualquier hora que Él quiera. Pero cómo me gustaría que venga un domingo en la tarde, un miércoles en la noche, a las 6 de la tarde, en el tiempo de la oración. Allí cuando estás allá viendo tu novela todavía antes de venir a la iglesia. Y puchas el botón para grabarla, para que cuando regreses sigas con el capítulo donde le está engañando a su viejo, ¿verdad? ¿Están aquí en esta mañana, hermanos? Oh, escúcheme, iglesia, escúcheme. Necesitamos decir no a los afanes de esta vida. No a la mundanalidad. No a la mundanalidad. No, mira, hermano, no te metas con el mundo, te va a enfriar. Te va a enfriar tu corazón, te va a enfriar tu mente. Vas a venir a la iglesia, oh, la iglesia es aburrida, pero te recuerdas cuando apenas viniste y aceptaste a Cristo en tu corazón, estabas ansioso, estabas contento, estabas alegre cantándole al Señor. Pero ya un año después ya te estás durmiendo, ya un año después ya no te emocionas, ya un año después, porque la mundanalidad ya te agarró. Oh, cómo me gusta pasar tiempo con hermanos nuevos en nuestra iglesia. Hay un montón de hermanos nuevos en nuestra iglesia. Y siempre cuando les doy la mano, siempre se están sonriendo, siempre están alegres. Y voy con el chivo viejo que tiene 10 años, hasta me pela los dientes. Y yo le digo, a esta chimoltrufia, ¿qué le pasó? El mundo. ¿Te recuerdas cuando te escogieron para cantar en el coro? Oh, estabas, ¿cuán grande es Él? Ahora ni abres la boca para cantar. ¿Te recuerdas cuando venía la ofrenda y Dios te proveyó el trabajo que tú estabas anhelando y orando y Dios te dio y tú ansioso para que venga la ofrenda para dar? Y ahora al tiempo de la ofrenda te vas a zurrar. ¿Están aquí, hermanos? El tiempo de ofrenda es tiempo de ir a hablar allá abajo, porque el mundo ya te agarró. La mundanalidad. ¿Están aquí en esta mañana? ¿Quieres ganar eternamente? Necesitas sacrificar personalmente. Número 2, necesitas decirle no a este mundo. Número 3, sáquemelo con todo y la cachucha, por favor, hermano. Marcos, por favor, Marcos capítulo 8. Y
el versículo 33. ¿Quieres ganar eternamente? Número 3. Cuidado con las artimañas de Satanás. Versículo 33, Marcos capítulo 8 y el versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió ¿a quién? Diciéndole, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, ¿qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de ¿quién? Wow. No era Pedro el diablo, era el que estaba atrás de Pedro, manipulando a Pedro, el diablo. ¿Están aquí en esta mañana? Dime si le hago, tú no eres el diablo, tú tienes la cara de diablo, pero tú no eres el diablo, hermano. Es el diablo atrás de ti, tratando de picarte, empujarte. Mira, ese hombre está loco, no le pongas atención. Dime si le algo, un día vas a darle cuentas a Dios por lo que estás escuchando en esta mañana. Allá tú, si tú lo haces o no haces, allá tú si lo ignoras o no lo ignoras, cada uno de nosotros, yo un día voy a estar enfrente de Dios y voy a dar cuentas de lo que estoy predicando en esta mañana. Por eso yo no le puedo suavizar la conciencia. Por eso yo no puedo venir a hacerle a ru y tú decirle la verdad tal y como es, porque un día yo voy a tener que responder. Pero no solamente yo, usted va a responder por lo que está escuchando. Sería mejor despertarse en esta mañana, porque usted va a tener que responder. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Hermano, muchas veces no tenemos cuidado con las artimañas de Satanás. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo trabajar el miércoles? Te puedo dar muchas razones que hay de mal trabajando el miércoles. Ahora sí, ¿qué pasó? Ahora sí, los aplausos se fueron del tiro. Amén, hermano. Escúcheme, hermanos. Qué triste que cualquier cosa los aleja de Dios. Porque el diablo tiene sus artimañas. El diablo tiene su sistema. El diablo tiene sus demonios que trabajan. Por eso, mira, hermano, vinimos a la iglesia y de repente tenemos sueño. ¿Por qué no se duerme manejando, hermano? ¿Por qué no se duerme enfrente de la novela? ¿Por qué no se duerme cuando está lavando el carro en el car wash? Porque el diablo tiene artimañas. Están aquí en esta mañana, hermanos. Para que usted no escuche el evangelio, para que usted no cambie. Oh, hermano, si usted quiere ganar eternamente, tenga cuidado con las artimañas de Satanás. Segunda de Corintios, por favor, y el versículo 2. El tiempo se me fue, hermanos, pero quiero terminar aquí rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 2. Y el versículo 11, por favor. Segunda de Corintios 2, 11 dice: para que Satanás no gane, ¿qué, iglesia? Ventaja alguno, ¿sobre quién? Pues no ignoremos, ¿qué? Hermano, ¿ignoramos cómo trabaja el diablo en esta mañana? El diablo no quiere que yo regrese esta noche. El diablo no quiere que yo tenga la Biblia. El diablo quiere que esté sonando el teléfono y mi atención sea separada. El diablo no quiere que yo cambie mi vida. El diablo no quiere que tú vengas acá enfrente en esta mañana a tomar una decisión. El diablo no quiere que tú vayas al cielo. Él tiene sus maquinaciones. Y por eso la Biblia dice: para que Satanás no gane ventaja. Hermano, ¿Satanás ha ganado ventaja en tu vida en esta mañana? Es una pregunta. ¿Ha ganado ventaja en tu vida, hermano? Mire, el Satanás se venía a tu vida, te va a traer pura desgracia, te va a traer puro dolor, te va a traer tristeza, va a quebrantar tu hogar, va a quebrantar a tus hijos. ¿Me están escuchando en esta mañana? Por eso es la importancia, hermano, por eso es importante que te pongamos atención y digamos: voy a tener cuidado con las artimañas de Satanás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones. Ignoramos, hermano, cómo el diablo trabaja en esta mañana. Mira, hermano, el diablo está ganando a nuestros hijos de una edad temprana con el teléfono. Está muy callado, hermanos. ¿Sabes quién le están enseñando a tus hijos? ¿Quién está criando a tus hijos? Es esa youtubera en el que mira. Es esa persona que está influenciándole. Por eso tu niño de repente sale con palabras que no debe decir. Por eso de repente te dice no y tú dices: yo no te enseñé eso. ¿Están aquí, hermanos? Estamos ignorando las maquinaciones del diablo.
La palabra de Dios no va allí por falta del tiempo, pero la Biblia dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Número 4, y termino aquí, para que tú puedas ganar eternamente, y ese es el más importante, necesitas ser salvo. Necesitas ser salvo. Si en esta mañana tú no sabes al morir a dónde vas a ir, hoy puede ser el día de tu salvación. Escúchame, si algo has escuchado de todo este tiempo que yo he predicado, si algo te puedes recordar, hoy puede ser el día de tu salvación. Dios te quiere salvar, Dios te quiere llevar al cielo. Él murió por ti, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te quiere llevar al cielo en esta mañana. Hechos, por favor. Hechos 4:12 dice la Biblia, y en ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay salvación, hermano. No hay una religión, no hay un movimiento, hay un solo Dios, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre, no hay una iglesia, no hay un nombre, no hay una religión. El que te puede salvar en esta mañana es el Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar. Mi precio, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia de mi pecado es quemarme en la eternidad de la eternidad, en un lugar que se llama infierno, donde dice la Biblia que el gusano no muere, donde hay sufrimiento, el crujir de dientes, un lugar horrible, un lago de fuego, dice la Biblia. Dios me ha librado de ese lugar, hermano, donde yo merecía ir, donde usted merece ir. Pero Dios, en su amor tan infinito, en su amor tan precioso, dijo: yo voy a pagar el precio que les tocaba pagar a ustedes. Y por eso dice la Biblia en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No vaya allí, pero San Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, hermano. Él es el único en esta mañana. No es la iglesia, no son tus obras. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar. Lo hemos traído en esta mañana. Hemos invertido miles y miles de dólares en esta mañana para que usted escuche ese mensaje. Ese mensaje de salvación. ¿De qué sirve que usted vino en esta mañana y escuchó palabra de Dios y no acepta a Cristo en su corazón? En vano es todo lo que se haya hecho, en vano es lo que usted hizo en venir en esta mañana. En Romanos capítulo 1, por favor, vaya allí, por favor, Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1 y el versículo 16 dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me qué. Avergüenzo, escúcheme bien, en unos 3 minutos voy a terminar. Escúcheme, por favor, y cada persona que visitó, que está visitando nuestra iglesia, le doy la oportunidad que usted se ponga de pie para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. Hay hermanos aquí que van a estar a este lado que le van a enseñar con la palabra de Dios cómo usted puede ir al cielo. No es algo inventado por hombres, fue escrito por Dios. Es algo que Dios puso en su palabra para que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón. Ahora la Biblia dice: porque no me avergüenzo. No le dé vergüenza de pararse de pie y diga: yo pido a Cristo en mi corazón. Un día nuestro pastor hace casi 4 décadas llegó a una iglesia como esta y llegó perdido, llegó con necesidad de buscar a Dios, y ese día él aceptó a Cristo en su corazón, no se avergonzó, se paró y dijo: yo quiero un cambio en mi vida. Y eso es lo que necesitamos en esta mañana, que tú vengas aquí y digas: yo quiero un cambio en mi vida, ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir como he vivido allá afuera. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué, iglesia? Para salvación a todo aquel que ¿qué? ¿Estás creer? ¿Estás dispuesto a creer en Dios en esta mañana? ¿Estás dispuesto a poner tu confianza en Dios en esta mañana? La Biblia dice: no vaya allí, pero en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Ese es el propósito. Bien, hermanos, escúcheme bien.
Dios te ama tanto que Él está dispuesto a soportar lo que este mundo está haciendo hacia Dios, con tal que tú escuches. Dios no ha venido, no ha llegado el juicio de Dios a esta tierra porque no todos han escuchado. So, Dios está dispuesto, hermano, a soportar los maltratos, los desprecios que este mundo le da a Dios cada día. El domingo pasado celebramos la resurrección de Cristo. El presidente de Estados Unidos de este lugar declaró que ese día era un día de transgénero. Esa es una bofeteada a la cara de Dios, hermanos. Y Dios está dispuesto a soportar eso para que tú escuches el evangelio en esta mañana, porque no todos han escuchado. Y Dios es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y Él no va a venir si tú no has escuchado. Pero si tú sales de este lugar ya habiendo escuchado y te mueres, es tu culpa, porque esta fue tu oportunidad. Esta mañana fue tu oportunidad. Esta es tu oportunidad de decirle: Dios, te necesito. Ya me cansé de esta vida. Ya me cansé de vivir lo que estoy viviendo. Mira, hermanos, si somos honestos por medio segundo o unos cuantos segundos en esta mañana, ¿cómo te ha tratado el mundo? ¿Cómo te ha tratado el diablo? Muchos tienen cicatrices en sus cabezas, en sus cuerpos, por andar borracho y se pelearon con alguien que ni conocen. Así te ha tratado este mundo. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Él quiere cambiar tu vida para que tú puedas beneficiar de las bendiciones de Dios. Termino aquí. ¿Quieres ganar eternamente? Necesitas, número uno, necesitas hacer un sacrificio personal. Número dos, necesitas decirle no al mundo. Están aquí, hermanos. Número tres, ten cuidado con las acechanzas del diablo. Y número cuatro, acepta a Cristo en tu corazón. Padre, bendice su palabra. Vamos a orar. Bendice su palabra, Padre. Ayúdalos a tomar decisiones por su causa. Por favor. Hermanos miembros, ahorita les doy la oportunidad a usted que usted venga aquí enfrente a orar. Los primeros tres puntos fueron para ustedes. Pero los visitantes, ¿se pueden poner de pie, por favor? Si usted está aquí visitando nuestra iglesia, gracias, muchas gracias. Gracias por ser bien obedientes, les agradezco mucho. Ahí arriba, gracias. ¿Podría tener dos sugieres ahí arriba que me pueden ayudar, por favor, para que puedan bajarlos a los queridos personas ahí arriba? Vamos a hacer esto, mírenme acá enfrente. Les voy a pedir que salgan de su banca y vengan acá a este lado. El hermano que está aquí los va a dirigir con uno de estos hermanos que están aquí. Necesito más ganadores de almas, por favor, para que les van a enseñar cómo ustedes, escúcheme bien, yo sé que hay mucho movimiento, pero póngame atención. Este es su momento de aceptar a Cristo en su corazón. La música va a tocar. Quiero que vengan acá enfrente, por favor. Vengan acá enfrente con toda su confianza, no les dé pena. Vengan, por favor, como dice Romanos 12:1, no se avergüencen del evangelio. Pasen aquí, gracias. Allá atrás, pasen, sin pena, pasen, por favor. Allá arriba en el balcón, pasen, por favor. Quito más ganadores de almas, hermanos, por favor. Tenemos muchos visitantes en esta mañana y queremos que cada persona tenga la oportunidad de escuchar el evangelio. Los que están sentados, oren, por favor, hablen con el Señor. Quito más ganadores de almas, hermano, por favor. Gracias por ser pacientes. Los que están sentados, hablen con el Señor, hermano. Los primeros tres puntos fueron para ustedes. Los primeros tres puntos se trató, hermano, con usted. Se trató que usted esté dispuesto a sacrificar. Se trató que usted dígale no al mundo. Hable con el Señor, hermanos. Todas esas preciosas almas que ahorita van a escuchar el evangelio, hermanos, explíquenle sobre el bautismo, por favor, también. Gloria a Dios, hermano, que Dios los confía. Tantas personas venían a nuestra iglesia para que escuchen el evangelio. No podemos despreciar este momento ni esta oportunidad que Dios nos ha dado.
Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, que están ganando almas. Hermano Jesús, te necesito a este lado, por favor. Hermano Eric, te necesito a este lado, por favor. Hermano Misael, por favor, hay más personas que quieren escuchar el Evangelio en esta mañana. Queremos que cada persona tenga la oportunidad de escuchar. Gracias por ser pacientes. Si no hay más, hermanos, los dejan aquí. Yo les voy a compartir el Evangelio del púlpito. Ok, hermanos, ahora usted esté orando. Si Dios le habló, el altar está abierto. Si Dios le habló a usted, el altar está abierto. Usted puede venir acá enfrente, puede hablar con el Señor, decirle: Dios, yo quiero ganar eternamente. Yo quiero llegar al cielo un día, Señor, y quiero gozarme de lo que yo hice por usted. Yo no quiero gozarme los deleites de este mundo, que son pasajeros. Quiero invertir en el cielo. Quiero llegar en el cielo un día gozoso, alegre, que mandé tesoros allá arriba. Si Dios le habló, el altar está abierto. Usted puede venir, puede hablar con el Señor en esta mañana. Qué horrible que Dios nos hable y que tú le ignores. Qué horrible que Dios te esté hablando y que tú digas: no, a mí no me interesa. Qué feo que Dios te diga: hijo, quiero tratar contigo. Y que usted diga: no, yo no quiero tratar con usted, Señor. Hable con el Señor. Señor, perdona por nuestro corazón duro, obstinado, Señor. La palabra de Dios ya no penetra en nuestros corazones por el pecado, por la mundanalidad que tenemos. Nuestra mala manera de vivir refleja nuestros rostros, refleja nuestras actitudes, refleja nuestro hablar, en nuestra forma de ser. Porque, Señor, estamos duros con usted. Oh, Señor, ayúdalos, Padre, por favor. Le pedimos perdón, Señor. Yo le pido perdón, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, usted quiere tratar con nosotros y le ignoramos? Tenemos un corazón tan duro, algo que los va a ayudar, algo que los va a impactar nuestra vida para siempre, le decimos no. Algo que lo va a ayudar, algo que vamos a disfrutar por la eternidad, decimos no. A mí no me interesa, a mí me interesa vivir para mí mismo y para el mundo. Perdónalos, Padre. Su Biblia, su palabra los advierte, los dice que la maldad se va a multiplicar por el amor a muchos. Los quejamos que no podemos caminar a las 10 de la noche afuera porque los van a asaltar, pero la culpa la tenemos nosotros por nuestra frialdad, Señor, hacia usted. No ganamos almas, no diezmamos, no le servimos y la maldad se ha multiplicado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Padre, hoy tenemos una iglesia fría de gente que no le interesa tomar decisiones por usted. Viven por sí mismos. Vinieron a este país a hacer dinero, no a servirle. A mejorar su vida, no a vivir una vida para usted. Y el pecado está destruyendo hogares, familias, matrimonios, aún iglesias. Padre, ayúdalos, Padre, por favor. Yo le ruego y le suplico que usted haga la diferencia. Que su palabra pueda penetrar ese corazón tan duro que ya no es sensible a su palabra. Y que hoy en esta mañana, Señor, podamos salir diferentes. Y que no los dejes dormir hoy en esta noche, Padre, hasta que tomemos decisiones por usted. Y que durante la semana no podamos simplemente vivir nuestra vida regular sin haber incluido a usted en nuestra vida, Padre. Gracias por su palabra, le amamos y glorificamos su nombre. Gracias por ser bueno. Se lo pongo en sus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.